fuerza, entereza, tenacidad, la energía, el empeño y mucho carácter. Ellos lo tienen todo y hoy vamos a vivir un gran espectáculo porque están cada vez más cerca de la final. Pizza de Carla Mola, me la como todos los días por la mañana en el salón. ¿Quiénes llegarán a la semifinal? MasterChef Celebrity comienza en este momento. Esta noche, la comedia va a ser el ingrediente principal en el platillo de la diversión. Ya inició MasterChef Celebrity 2022. ¿Es esto un error en la Matrix? Estoy soñando. Ya estamos en el six-pack de MasterChef Celebrity. Estoy muy emocionado. Y bueno, muchachos, en una de esas me logro colar a la final. Yo sí me imaginé llegando a este momento. Y de hecho me imagino llegando mucho más lejos que a la semifinal. La competencia está en su punto más alto. Y hoy conoceremos a nuestros 5 grandes semifinalistas. Celebridades van a tener que cocinar un platillo muy querido por todo el mundo y que no veo a nadie que no le guste. Y ese plato es... ¡Pizza! ¡Pizza! Me encanta. Yo creo que no hay un solo ser humano bajo la tierra que no le gusten las pizzas. Me encantan las pizzas. Cocinemos atención, aunque se cree, y yo creo que sí es originario de Nápoles, la pizza es uno de los platillos más elaborados en todo el mundo. Cada país tiene su forma de hacer pizzas. Este reto creí que jamás llegaría y hoy me siento la más segura. Necesitamos que nos elaboréis una pizza que sea bien rica. Y cuando digo bien rica, no queremos una pizza tradicional, normalita. Queremos que nos sorprendáis. Otra cosa de... ¿Qué está pasando? Pizza exótica. De huevos estrellados. Diferente. Yo, la neta, he probado estas pizzas gourmet y se me hacen horribles. Única y original. Y queremos ver su talento. Estoy en contra de estos restaurantes que se quieren ver acá como, ay, ven a probar esta experiencia. No, 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 no. Y dame la hawaiana, échale piña y ya. Bien, como sabemos que les encantan los retos rápidos, hoy van a tener uno. Es importante porque si lo ganamos nos da una ventaja especial, pero no es lo que define lo que va a pasar en la cocina. Van a tener 5 minutos para traer 500 gramos exactos de harina. Si no da los 500 gramos, regresan, si es más, le quitan, si es menos, le ponen, y el que gane... Pero puede ganar el que más se acerque también. No, 500 gramos exactos, Carla, por amor a Dios. Escucha. Ay, hermana. Pues si nadie lo logra... Ah, regresas, quitas, pones. Pues dormiremos aquí, Carlita, por eso hay que poner atención. Soy muy bueno sopesando cosas y de pronto le hago, o sea, como que sí latino. Entonces espero lograrlo con la harina. Destapen sus ingredientes. Estoy viendo el bowl lleno que tiene 1 kilo. Voy a tener que calcularle al famoso ojo de buen cubero, más o menos. La celebridad que logre superar este reto rápido va a tener la ventaja de escoger qué pizza van a cocinar todos ustedes. Y este reto es mío, hermanas. Y el reto rápido de harina comienza en este momento. $315. Dale. Difícil. Es un reto difícil, pero les voy a fundir a todos. Se te fue la olla. 710. Va a quedar comprobado, yo creo que en mi primera pasada, que voy a estar o muy excedido o muy por debajo. 362. 420. Eso sí les digo, soy muy buena para las medidas así al tanteo. ¡501! ¡No! ¡Sácale un gramo! ¡501! ¿Por qué me hacen esto? Así, mira, una pizcate. He aprendido también que el reto rápido es un factor de desestabilización emocional en todo el MasterChef. ¡501! Bien, un gramo menos, un gramo, vamos. Padre Aureo está fuerte. 493. ¡Ah! El poder abrió. Ay, Dios. Va a quedar en el poder área. Carla está delante de mí. No, por supuesto que yo ya le llegué a los 500. ¡Uy, 4.99! ¡No manches! Sí, sí, te lo juro. No, eso está mal, está mal. ¡500! ¡500! ¡500! ¡4.99! Bien, Carlita, lo tienes, lo lograste. Que aquí hay harina. ¡Ha dado 500! No, ya, 499, vámonos, no. ¡Trampa! ¡Ha dado 500! Si es cierto, están 500 ahora, Carla. Sí, sí, sí. 500 gramos. ¡Toma! ¡Maldita! ¿500? ¡Ah! ¡Qué coraje! ¡Toma! 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 Me da gusto, ¿eh? Me da gusto porque Carla llevaba varios episodios pasándola mal. Carla, has ganado el reto rápido. ¡Felicitaciones! Toma, toma, toma y toma. Vamos a abrir una por una y tú decides quién hace qué pizza. Pues voy a abrir esta primero. ¿Qué dice? Pizza con chile relleno. Caqueto. Pizza con chilaquiles. Bajo ninguna circunstancia, ninguna pizzería de la vida pediría yo nada de esto. Rapidito que se nos va el día. Sí, exacto. Pizza con camarones empanizados. Pizza con boneles, no sé qué. Con boneless. Boneles. Boneles. Pizza con patatas bravas. Y... pizza de albóndigas. A ver, vamos a decidir. Bueno, vas a decidir. Es lo que más me gusta, tener yo el mando. ¿A quién? Esta se la voy a llevar a... Ah. A Mauricio Mancera. Mauricio, ¿qué te tocó? Hawaiana. Ah, no seas mentiroso. Yo sé que hay haters en esta vida que critican a la pizza hawaiana. Vayan a terapia, es deliciosa. Dejen de estarle buscando chichis a las arañas. No, de chile relleno. Ay, Dios. Mauricio, ¿sabrás hacer un chile relleno? Para ti. Bien. Seguramente me va a dejar la peor. Lorena, ¿qué pizza te tocó a ti? Pizza con boneless. Con boneless. ¿Es en serio estas pizzas o me están bromeando? ¿Cuál te gusta más? La que tú quieras, mami. Mejor dicho, mejor. Gracias, has hecho. Ricardo, ¿qué te tocó? Me tocó una deliciosa pizza con albóndigas. Meatballs. Albóndigas está fácil, albóndigas va a suceder y va a ser un éxito. A ti te voy a dejar esta, que tú sabes hacerlos. Alejandra. Chilaquiles. Con chilaquiles. Ay, qué interesante. Lo que me toque me siento confiada. ¿Cuál te gusta más, Gavito? Ay, ¿ves? ¿Con las papas bravas o con camarones? De patatas bravas. Pues toma. ¡Esta señorita es el demonio! No le den poder a Carla, hermanas. De veras, Carla trae un juego. Ella es malvada. Ella es la verdadera villana de la temporada. Arturo, ¿qué te tocó? Pizza con camarones empanizados. Mmm, qué rico. Ay, Carlita, muchas gracias. Y Carla, ¿cuál guardaste para ti? Me guardé las patatas bravas, pues porque son de mi pueblo más, entonces, pues, oye, pues, me lo voy quitando de encima, pues, si acaso no me suben a mí. Celebridades, este reto durará 60 minutos y les aviso que el mercado quedará abierto durante esos 60 minutos, así es que los 60 minutos comienzan en este momento. Oh, 60 minutos por una buena pizza. No sé si es lo mejor. La ventaja del mercado abierto es algo estimulante. Vamos a trabajar. Fui por chiles, carne molida, zanahoria, papa, albahaca, laurel, tomillo. La masa es lo primero que tenemos que dejar a reposar para que esta empiece a elevar y de ahí ya podamos hacer la pizza. Entonces tomo tomate, cebolla, ajo, un poquito de miel, chiles, para hacer una salsa así como barbecue. Es difícil que la mesa esté, pero lo estoy consiguiendo. Una masa de pizza. hermanas, se hidrató la masa, todo empezó a cuajar y ya estoy en el boleado de mis bellas bolitas de masa para pizza. Creo que estoy logrando la consistencia que imaginé al mero principio. Acaban de pasar 20 minutos, 20 minutos, cocineros. Oído, Tati. Y como saben, el objetivo de esta noche también es divertirse, porque en la comedia como en la cocina se toma todo muy en serio. Así es que en esta ocasión los chefs no serán sus únicos comensales. Oh. Tenemos invitados de lujo. Así es que... Este micrófono me suena a algo, Tati. Bienvenido Alex Fernández. El tío Robert. El Cojo Feliz. Carla Camacho. Frank Evia. Mami. Y Alex Quiroz. Conozco por ahí al Cojo Feo, conozco también a Carlita, conozco a Alex Fernández, estandoperos de primera línea que tienen muy buen humor. ¡Celebridades! ¿Qué pasó, Tati? Ellos no solo vienen para degustar, sino que les van a ayudar a poner un toque cómico y a cómo llamar y presentar su pizza. Va, va, va. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Fernández. No me confundan con la dinastía Fernández, sino con la dinastía de Carlos Eduardo Rico. Gracias. Invitadazos de lujo. Bueno, pues pónganse cómodos y hagan mucha hambre porque esto va a estar muy rico. Creemos y esperemos. Mucha suerte, chef. Adelante. ¡Bravo! Siento lo mismo que sintieron mis compañeros cuando entró el equipo de Venga la Alegría. Me siento ahora capacitado y con la credibilidad necesaria para abrir mi canal de YouTube de recetas. Ya pasaron 35 minutos, chicos, 35 minutos. Y como esto es MasterChef y todo puede suceder... Ahora, no, donde me cambies de pizza, Tatiana. Por eso les tengo una nueva tarea. Además de la pizza que están haciendo en este momento, ustedes van a tener que entregar una segunda pizza con truco. ¿Una qué? No del truco que quiere Mau, pero del tamaño que quieran. Una pizza con truco del tamaño que quieran. Y el truco es... que tiene que ser una pizza dulce. Oído, Tati. ¿Es en serio? ¿Una pizza dulce? Ahora una pizza dulce. Él va a ser tu asesor en cómo vas a tener que vender esta pizza. Tiene que ser graciosa, tiene que tener un concepto y sobre todo que nos agarre. Entonces ya hemos vencido, ¿no? ¿No? Digo, ya hemos vencido. Sí, no, porque es papas bravas, ¿no? Sí. Papas bravas. Una pizza con papas bravas. Hay que sentarla así, ¿no? Tranquila, tranquila. Muy enojadas. Yo estoy tan a gusto con la pizza. Ya me empiezan a disturbar y a molestar. Arturo. Hola, chef. Te veo cabeza abajo, ahí metido en la salsa. Estamos haciendo una salsa barbecue. Por si acaso no te has reído hoy, te traigo un humorista. Caballero, ¿cómo te parece? Orgullo estar aquí contigo, ¿eh? Y me da mucho miedo caerle mal. Me da miedo ser ese participante de la academia al que le dice que es un mugrero y que nadie vote por él. Ah, no, ese fue otra, ¿verdad? Alex, ¿por qué no empezamos y me vas ayudando moviendo esto? Perfecto, voy allá de ese lado. De este lado y no se te ocurra decirle que no, ¿eh? No, ¿por qué le voy a decir que no? Le diría que no a Ricardo Peralta, pero jamás a Arturo López Gavito. Veo los ojos de Alex Fernández y de inmediato me conecto con él. Hola, Mau. ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, gracias. Te traigo un amiguito, Mau. Mira, me disfracé de la chef Betty para que te sientas arropado. Y sí, me sorprendió el atuendo del Cojo Feliz. Oye, pero va a ser picoso ese chile, ¿verdad? No, 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 ya está recibió el tratamiento necesario. Bueno, pongan atención, Mau. Tienes que aprenderte el nombre, eslogan, cómo se tiene que vender y todo, pero que sea gracioso, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque luego yo sí le echo coco en cómo voy a presentar y qué nombre le voy a poner al platillo. Y ahorita tengo tantas cosas que hacer que qué bueno que otra persona se encargue de eso. Necesita más sal, ¿eh? ¿Cómo está de sal? Checa, ¿cómo está de sal? Siempre es el tema la sal. Pues lo único que tienes que hacer es esto, es, digamos, hacer un... Como cuando tú recibes un platito de chilaquiles... irlo a lo largo, como va el hilo de la carne. O sea, hacer hebras. Hacer hebras. Ah. Si le vamos buscando un hombrecito así, tu pizza es de recién casado. De recién casado antes de la noche de bodas. ¿Te parece? Me gusta. ¿Te entiendes por dónde va? Sí, porque no se ha desahogado. Mi chef, hola, qué gusto. ¿Qué huele aquí? Huele bien, porque la señora Lorena sí cocina, y cocina muy rico. Y la cara de Lorena como de que, ay, ¿para qué invitaron a este güey? Que veas nombre de pizza, cómo van a presentar el plato. A ver, tío Robert, no vamos a platicar. Mejor ayúdeme. Ayúdeme a lavar las frambuesas, ayúdeme a pasarme cositas del mercado para ir haciendo la pizza dulce. ¿Te gustan las albóndigas? ¿Te gustan las bolitas de carne, mami? Está cool, ¿eh? Muy lindas, muy lindas, ya están. Y aquí las vamos a terminar de cocer. Confío en su paladar. Creo que esta dupla lo va a lograr. Carla, tienes una misión muy importante hoy. Ok. Y es que tienes que ir con Ricardo. Okay. Tienes que ayudarle a buscar un nombre a la pizza. Ok. Ella está de moda, y yo también, y las de moda estamos aquí dominando. ¿De dónde viene tu bagaje culinario? ¿De la pasión de un día ponerme a cocinar y seguirme así y hacerlo todo el tiempo? Ya. En el primer momento que conozco a Gavito, quiero conectar con él con algunos datos musicales. Le sugiero que la pizza, como tiene camarón, se puede hacer un pícaro juego de palabras, la picardía mexicana. Ha vuelto el ruido a la cocina, porque hasta ahora todas las pruebas eran como silencio, no se escuchaba nada, cabezas metidas dentro de las ollas, y ahora se han vuelto otra vez. A que no se nos despisten, porque igual se pueden llegar a despistar. Sí, ya sé. ¿Alguna vez vi cómo las aventaban? Sí. En chiquito. Sí, 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 ¿no? Te digo, por eso no sé si es la mejor acompañada. Creo que está haciendo. Al menos sabes esto. Sí, ahí está el estilo. Muy bien. Les quedan 14 minutos y no veo pizzas dulces. ¡Oído! ¡Oído, chef! El Cojo Feliz, no sé si me está ayudando o lo mandaron nada más para distraerme, porque no está haciendo nada, nada más me está platicando. Y ella es de que, sí, sí, jajaja, ja, ja, pero ya déjame trabajar. Mira, ahí está la elasticidad de la masa. Toma, vete quitando esto para hablar al diablo. Ok. Imposible. Y llega el momento en el también que lo estoy invitando a crear la pizza dulce que tan generosamente nos mandó Tatiana a hacer. Y vamos por plátano macho, vemos ahí mantequilla. Falta un poco. Cocineros, invitados, atención. Les quedan 10 minutos. Oído, Tati. Que mi niña Carla empezaba, ay, ¿les puedo contar un stand-up? ¿Tienen tiempo? No, mija, contando chistes y moviendo las manos, mi niña. O sea, así es la tele, así es MasterChef, ni modo. Y comensales, recuerden que ustedes tienen una enorme responsabilidad. Van a probar todas las pizzas de nuestras celebridades que cocinaron para después escoger a las dos mejores. Y hasta aquí su ayuda. Muchas gracias, manos arriba, invitados, y salgan de la cocina. Gracias por ayudarme, preciosa. Te quiero mucho. Te amo, mami. Yo pensé que pedías comida a domicilio todo el tiempo, pero ahora resulta que cocina. Cuando yo fui a su casa, ni un cereal me dio. No, a ver, derretí chocolate con leche, lo voy a embarrar en la pizza, le voy a echar las fresas y ya, mira, que sea lo que Dios quiera. Esta pizza dulce, vamos a meterla ya. Recuerden a los 6 participantes que después de este reto tendremos al primer gran semifinalista de MasterChef Celebrity 2022. ¡Ánimo! ¡Échale ganas! Ya pude poner los camarones que están perfectamente crujientes arriba como mi topping principal. Participantes, celebridades, les queda un minuto. Saco mi pizza del horno, está muy bien doradita, crunchy, el queso se derritió. Estoy muy feliz, estoy muy orgullosa de esta pizza, hermanas. Voy a ganar porque estoy volteando y las pizzas de todos mis compañeros es así, una tostadota. Pues la pizza no me salió redonda, entonces apliqué como estas pizzas que pedías en las fiestas de cumpleaños que eran grandes y rectangulares y pues hasta así fue más fácil de partir. Ahora sí. 10. En 4. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Manos arriba. Siento que ya gané, hermanas. Nos vemos en la semifinal. Les indico que nuestros chefs van a probar las dos mejores pizzas que nos digan nuestros invitados. La primera persona que queremos ver al frente es a ti, Lore. Venga, Lore. Estoy viendo mi pizza y con estos comensales creo que la debía haber atascado de bowls y atascado de salsa barbecue. Este es el postre. ¿Tengo que presentar mi pizza como un stand-up? Boneless es sin hueso. Es la pizza sin hueso. Es una pizza deliciosa con boneless. Le hice una salsa de tomate con un poco de chile chipotle, chile guajillo, un poquito de miel, tomate, ajo, cebolla. Y la pizza dulce... trae mantequilla, trae una salsa de chocolate, frambuesas, nuez. Si quieren, ahí está la salsita. ¿A quiénes les gusta más el picante? Yo sentía que la pizza estaba un poco cruda, pero no quería decirle a Lorena porque tenía como que mucha sangre en los ojos ella. ¿Quién quiere de dulce? Uy, el de dulce. En realidad no lo metes al revés. Ahí hay de dulce. Pues como quiero. Primero el de dulce. La están probando, dicen que está rica. Otro dice que como que la salsa con miel. Bueno, yo le estoy dando los ingredientes, pero mi salsa no sabía miel. ¿Qué les pareció, chicos? Sin comentarios, ¿no? Sin comentarios. Sí, vamos a dejar el misterio. La verdad estoy pensando que están viendo mi pizza un poco pobre. Estos comensales estoy seguro que están acostumbrados a las cosas muy golosas. Siguiente concursante que tiene que presentar su trabajo es Mauricio. Me da gusto que los estandoperos vengan a probar porque conozco a varios y sé que hace mucho no hacen 3 comidas al día. Gracias, amiguito. Mira nomás, qué delicia, ¿qué es esto? Las dos están difíciles de ver, la verdad, pero creo que me quedó mejor la salada. Es una pizza de chile relleno, el nombre es Pepper Refilled, que es como el novio previo a la noche de bodas. Nice. Provecho, provecho. Mauricio está en su elemento, está en su jugo, está con sus cuates. Tiene que hacerlo bien y esperemos que su guiso sea también el correcto. ¿Alguna razón en específico por la que hayas escogido este tipo de chiles, mi querido Mauricio? Fue el que estaba a la mano y nada, yo creo que es un chile que todos estamos familiarizados. Estas inventadas no estoy soportando. O sea, están así todas... ¡Ay, no! Siento los sabores. No saben nada. ¿Usted cree que ellos saben algo de comida gastronómica? ¡Por favor! La dulce es chocolate con fresas, un clásico. Pero pica, güey. Es para la cruda. Es para la cruda. Le di una mordidita al chile y sí está muy picoso, muchachos. Muy rico el tatemado del chile, Mauricio. Palabras limpias, está muy rico. Gracias, gracias. ¿Qué les pareció? Muy bien, Mauricio. No te deprimas. Estás muy bien. Gracias. Está muy bien. Y aparte están comiendo de a gratis y caliente, que la mayoría ni lo hace. O sea, ¿para qué se quejan? La pizza de Mauricio tiene demasiado chocolate y también se me hace un exceso. Sé que es gratis, Mauricio, pero pues también no te pases, no abuses. Y la siguiente pizza que queremos ver aquí delante es la de... que tienes en el brazo, Carla. ¿Eh? La de Carla. Trae masa, trae masa. Me voy a llevar a mi mascota Pichu, que es una serpiente que he encontrado en la cocina. Bueno, les presento a mi pizza peligrosa. Es una pizza brava, de papa brava, como nunca han probado ustedes, porque aquí no existe eso. Está riquísimo, en verdad. Carlita, acuérdate, regla número 1 del stand-up comedy, jamás pelucees a tu audiencia. Está compuesta por papa, masa de pizza. Y la brava. Y una salsa, tiene ajo, tiene cebolla, tiene tomate, tiene caldo de pollo. Es un sabor original, es un sabor auténtico, es un sabor jamás visto en ninguna parte del mundo. Y además he traído mi mascota. Es un boa constrictor. Por eso tened cuidado porque os... Tranquila, tranquila, tranquila. La otra pizza dulce, chicos, es un poema, es una canción. Es una canción y una poesía de chocolate, manzana, canela, un poquito de coco y menta. Me he visto ahí en el escenario y además he visto que les estaba gustando mi pizza y he dicho, wow, este micrófono me siento un poco como Elvis Presley, ¿no? La pizza de Carla Mola, que te caga mogollón. Me la como todos los días por la mañana en el salón. ¡Qué rapera! Barras ibéricas. El momento más vergonzoso que hemos vivido en esta competencia es Carla. La pizza de Carla Mola. Está muy buena la salada. La salsita te quedó muy rico. Me llamó mucho la atención que no le pusiste tanto queso. La papa sabe muy bien. La masa está muy bien cocida. Ese hombre, eso es un tipo culto. No será gracioso, pero sabe comer. El chocolate, creo que las anteriores abusaron. Gracias, Carlita, gracias. Muchas gracias, Carlita. Ahora la más rica creo que ha sido la de Mau Mancera, palabras limpias, pero la competencia viene fuerte. La siguiente persona que queremos ver al frente es a ti, Ricardo. ¡Bravo! Estamos bien cansadas también. Que cuenta chistes, que haz pizza, que pon 2 rellenos. Ay, ya, suéltenos, por favor. Y aquí les dejo la de dulce. Bueno, la pizza salada se llama pizza de bolas. Me tocó hacer una pizza de albóndigas. Las albóndigas están hechas con carne de cerdo, carne molida de res, tocinito y hay un dejo de chistorra. Ah, para que le dé sabor y porque pues estar en MasterChef, hermanes. Ustedes no sé cuánto, hace cuánto no comen chistorra, entonces yo siento que les hacía falta. No sé si mis demás compañeros les han presentado ese tipo de pizza que tiene un alveolado divino. No sé si lo pueden apreciar con sus bellos ojos. Claro. Bueno, es un término de chefs, no se preocupen, luego se los explico, amigos. Y la pizza dulce es una deliciosa pizza dulce que se llama pizza travies, en honor a mi niña Carlita. Yo corté las manzanas. Carlita Camacho, sin ella yo no hubiera podido lograr hacer la pizza dulce. ¿Por qué estás tomando agua, Alejandro Fernández? Para limpiar el paladar entre pizza y pizza, Ricardo. Es mi trabajo como juez. Muchas gracias. No, gracias a ti por hacer bien tu trabajo, precioso. Ay, no, qué coraje. Aquí todos, ay, no le faltó aquí, le faltó allá. Ay. La pizza dulce tiene una camita de leche condensada y nuez, unos toques de nuez para que le dé crocancia. Muy rica la albóndiga. Me gustó que también la pizza dulce te saliste del concepto chocolatoso, fíjate, nos trajiste la innovación, Ricardo. Les gustó que me salí de la caja porque había mucho chocolate con fresas. Oigan, hay más postres que chocolate con fresas, ¿eh, amigas? Y aquí, en MasterChef Celebrity, valoramos la innovación. Gracias, Alex Fernández. Siguiente plato que queremos ver en la mesa de juicio con nuestros comensales es el tuyo, Alejandra. Sí. Me pone muy nerviosa eso del stand-up porque te paras ahí y quisieras conquistar a los stand-uperos. Como me decía mi papá, hay que conquistar por el estómago. Chicos, bienvenidos. Ahora sí, una sustanciosa. Bienvenidos a la pizzería más bizarra. Aquí, en esta pizzería, van a probar las exquisitas fusiones raras y únicas. Mi Alecita Ávalos parece maestra de ceremonias de restaurante de carnitas de Escapuzalco en domingo, recibiendo a la familia. Esta es una pizza que se llama la Chilaquipizza Mexitálica. Es de chilaquil verde con pollo. Está sazonada en su base con una pasta de jitomate, con orégano, con romero y con albahaca. Creo que sí les está gustando lo que están probando. Está muy rica. Masa con masa. Es cierto, es como muy chilango, ¿no? Y una la pizza, que es la dulce, pues es una chocoalmendra con un poco de fresas laminadas. Espero que las disfruten y bienvenidos a nuestra pizzería bizarra. Wow. Qué orgullo, de verdad, ser parte integral de estas pizzas que nos presenta la showwoman de México, Alejandra Ávalos. Como que fea, pero me cae bien esta pizza, o sea... La hizo generosa. Sí, de repente tenías una pizza con chilaquiles arriba y dices, ¿qué es esto? ¿Por qué luego nos odian a los chilangos? Y por último, nos queda la pizza de Terminator. Correcto. Oído, chef. No vamos a defraudar a la audiencia. Queridos herederos del linaje puro de la comedia mexicana. Es para mí un placer traerles la herencia del rock and roll en dos pizzas. Ok. Bueno, llegó en 1967 un guitarrista de blues, nacido en Seattle, Washington. Nunca nadie había visto un guitarrista tocar así. Su nombre era James Marshall Hendrix. El señor fue poseedor de una leyenda, que era su enorme virilidad. Esta virilidad se encuentra demostrada en los ingredientes que tienen ustedes frente a ustedes. La tenemos, el camarón, que está representado en esa pizza con una salsa barbecue y evidentemente el célebre plátano macho que tenemos ahí en nuestra pizza, que tiene un cierto toque de coco, azúcar morena también y mantequilla para convertirla en un aspecto más crocante. Y esperamos que sea de su total agrado. Mira, el Gavito tiene su sentido del humor. Míralo, qué bueno, me da gusto. ¡Qué cochino, Gavito! ¿Esto es un programa familiar? En su momento a mi primo Erasmo le dijiste el conde de Chalpatláhuac. Es correcto. Yo creo que con esta pizza eres el conde de donde viva, la verdad no sé dónde vive. Muy bien, en el sur de la ciudad. Escucho que les está gustando mucho y esto me preocupa porque ya viene la semifinal. Yo ahí veo una tostada de camarones. La verdad me ha gustado mucho todo. Creo que es de lo mejor que hemos probado en esta mesa. Y pues con justa razón, el maestro Cocinator haciendo aquí honor a este mote y otros. Otros más. Y a varios más. Claro. Gavito, máximo respeto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Placer, caballeros. Gracias, Arturo. Felicidades. Bueno, chicos, amigos estandoperos, comensales de lujo esta noche, queremos saber cuáles son las dos mejores pizzas, bueno, cuatro en realidad, y cuáles son los dos mejores participantes. Oye, Tatiana, queríamos como que proponerte una cosa acá. Sabemos que me estoy dirigiendo a realeza mexicana, ya que tú eres la reina de los niños. Ay, gracias. No sé si podamos escoger 3 pizzas en lugar de 2. Está bien. Sí, ¿3? Sí, no. ¿3? Está bien. Si hay una tercera pizza, nos podríamos colar. Los invito a deliberar. Tengo miedo, porque nuestro futuro está en las manos de esta gente que a veces da risa. Y eso me pone en aprietos. Ay, que sea lo que Dios quiera. Alex. Bueno, lo primero que les queremos decir es que todos son ganadores. Un aplauso para todos. Dicha esa mamarrachada. A mí me gustaría que Ricardo fuera el primer semifinalista. Creemos que los 3 que deben de probar los jueces son la pizza de Arturo. Wow. La pizza de Alejandra. Y finalmente, Ricardo Peralta. ¡Ay, hermanas! Yo feliz. Chicos, esperamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en la cocina más famosa de México. No. Y bueno, pues que tengan shows increíbles y exitosísimos. Sí. Y gracias por haber degustado y ser nuestros jueces. Muchas gracias, gracias y felicidades. Bravo. Gracias. Hombre. Ojalá el mismo empeño que pusieron al hacer su crítica culinaria, lo pusieran al hacer sus chistes, muchachos. Distinguidos chefs, es hora de degustar. Lo que se está decidiendo aquí en estos momentos es el primer semifinalista de MasterChef Celebrity. Puede haber una oportunidad. Que vengo con la dulce ya. Y estoy sintiendo una emoción muy fuerte porque estoy muy cerca de ya estar con un pie en la semifinal. No, o sea, no creo que hace mucho tiempo no me sentía así. Creo que la chilaquipizza lo dice todo. Por favor, vengan al frente, Ricardo, Arturo y Alejandra. Creo que yo ya no quiero jugar este juego porque... ¡Ay, nos ponen de nervios! Queridos chefs, ¿ya tienen un nombre? Sí. Tenemos. Tomando en cuenta no solamente el trabajo ejecutado en cocina, el trabajo ejecutado en micrófono y las reacciones de nuestros invitados al haberlos elegido, tenemos ya el primer semifinalista de MasterChef Celebrity 2022. Y el primer semifinalista es... Ay, qué fuerte. Ya se siente, ya se siente. Es que estamos así, así, así. Tenía yo que estar ahí en esos tres primeros, definitivamente. Wow. Aquí va a pasar algo increíble. Aquí va a pasar algo padre. ¡Gavito! Quiero abrazar a Gavito porque lo amo y decirle, eso, papá, eso. Pero solamente estoy sintiendo envidia. Y eso es un pecado. ¡Qué emoción! Me da mucho gusto. Se lo merece Gavito. Es bueno en lo que hace. ¡Bravo! Bien. Muy bien. ¡Yes! Muchas gracias. Ganado a pulso. ¡Ahí estaba la semifinal! Estoy siendo el primer semifinalista de este MasterChef. Y sube al balcón nuestro primer gran semifinalista de MasterChef Celebrity 2022. ¡Bravo! Ay, Gavito, espero alcanzarte muy pronto en ese balcón. ¡Bravo! ¡A subir al balcón! El primer semifinalista de MasterChef Celebrity. Arturo López Gavito. Felicidades, Gavito. Bien, bien, bien. Lo logramos. La mitad de la familia. Cuando ha venido mi ex, me dice, mi vida, no te preocupes, por lo menos ya sube uno de la familia. Mira. No haber pasado a la semifinal en este primer reto me ha prendido un cohete en el cu. Y entonces, yo o lo doy todo en este reto salvación, o mejor ya me voy despidiendo de la cocina más famosa de México para ya no seguir sintiendo esto y ser esa persona tan envidiosa que está pasando por aquí. Celebridades, esto se pone cada vez más cardíaco. Y estamos a punto de conocer al segundo gran semifinalista en el reto de salvación. Ah, pues sí va. Toda gran realización conlleva además una inyección de humildad, una inyección de enfoque y de saber que faltan muchas cocinadas todavía. Y en MasterChef venimos a cocinar y a probarnos un día a la vez. Para este reto, las risas y la diversión tampoco pueden faltar. Sabemos que la competencia está en su punto más estresante, pero siempre tiene que existir un momento para respirar y sonreír. Y por eso le voy a dar la bienvenida a una persona que los conoce muy bien, que entre Carlos Eduardo Rico. ¡Ay, amigo! ¡Qué bárbaro! ¡Amiga hermosa, mi vida! ¡Ay, qué bonito que ya estás bien fuertota! Dígame, amor. Regresó Carlos Eduardo y lo único que nos preocupa a todos es que aplique la de Nadia y regrese y no se vuelva a ir. ¿Qué sentiste ahorita que regresaste a la cocina? Híjole, mucha emoción. Yo lo dije, llegué como fan, ajá, sigo como fan. Lo sigo disfrutando cada semana, los veo. Carlos Eduardo Rico en el foro. ¿Por qué? Tatiana, perdona, una pregunta. Dime. ¿No vendrá a hacer tres buñuelos y a quedarse también? Sí. De hecho, vengo a sustituir al que quede solo, que lo deben saber. Ya. Joder, yo tenía ganas de quitar a alguien y ponerme yo, nomás por molestar, no porque cocino yo también. En el reto del día de hoy van a enfrentarse a duelos para decidir qué van a cocinar. Oh. Así es. ¿será un duelo de los mejores chistes malos? No. Qué malvados chistes malos. Con razón trajeron a Carlos Eduardo. ¿Qué le quieren decir? Groseros. Ese tipo de chiste que es tan malo, tan malo, tan malo, que definitivamente nos morimos de la risa. Chistes malos. Pues es que ni malos ni buenos, no sé chistes. Cada duelo se van a disputar dos ingredientes. Uno fácil y uno difícil. Y para dar un ejemplo, y nos vamos a morir de risa, Pablo nos va a contar un chiste. A uno y le dice al otro, oye, ¿tú sabes cómo se llaman los habitantes de Barcelona? Uy, pues no, no, ¿cómo voy a saber todos los nombres? A mí me gustan los chistes tontos, tontos, como el de las dos vacas. Están dos vacas y una le hace, y le dice a otra, pues no me creas. ¡Ah! Está bonito. Ese chiste es muy bonito. Amo los chistes malos porque son cortitos y son muy tontos. Y a mí esos me dan muchísima risa. Cocina, en este duelo no me vais a tener que hacer reír a mí ni voy a tener yo que decidir quién gana o quién pierde, sino que va a ser Carlos Eduardo el que lo decida. ¿Sí? Espero que Carlos se acuerde de que yo le quería mucho y todas las cosas tan maravillosas que he dicho de él, comparándole con uno de sus ídolos, seguramente, Mario Moreno Cantinflas. El ganador que sea escogido por Carlos se va a llevar la proteína fácil de trabajar. También va a poder escoger, o quiero esta o quiero la otra, ¿oído? Oído, chef. La primera fácil es langosta. ¿Langosta es fácil? Esa es la fácil, langosta. A mí. Y la difícil es... lancha. Ah, bueno. Quiche, Lorena. ¿Vale? ¿Alguien sabe lo que es el quiche o no? ¿No? Es una tarta salada, ¿ok? La siguiente fácil es... pasta rellena. Y la difícil es... risotto. La siguiente preparación fácil es... caracoles. Y la difícil es ternera braseada. Vamos por la siguiente. La última fácil es entrecot. Oh, oui. Oh, monsieur. Y la difícil es osobuco. Carlos Eduardo, tú vas a formar las duplas. Bien, mi querido hermano. Elige esas parejas con sapiencia. Porque si las eliges de la manera en la que cuentas tus chistes, van a ser parejas desastrosas. Celebridades. Posiblemente ya se dieron cuenta que son 5. Por ende, uno de ustedes va a competir solo en los duelos humorísticos. Hay una persona que sale sobrando. ¿Quién será? Parece que un buen duelo sería Ricardo contra Mauricio. Eso. Oye, es mucho más simpática Carla que yo. Pues ya empezamos mal. Ricardo es estandopero, tiene el timing perfecto para la comedia y pues está difícil la situación. Alejandra y a Lorena. Ay, bien. Ay, qué bueno que me tocó junto a Lorena porque yo con Ricardo o con Mauricio de verdad estoy muerta. Y tú eres solidario. ¿Tú contra ti? ¿Ah, sí? Sí, tú eres más padre, ¿no? Pues vale. Suban, por favor. ¡Bravo! 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 Ay, bueno. Me alivia que Alejandra Ávalos tampoco tiene gracia para contar chistes. ¿Qué es un asterisco? Ajá. Un punto espantado. ¡Ay! ¿Qué le dijo un pollo a otro pollo? ¿Qué? Yo te apoyo. ¡Ay, está bonito! ¿Cómo los que tú cuentas? Hasta me da pena ajena oírle. Alejandra, segundo intento. ¿Qué es un punto y coma? ¿Que es un punto y coma? ¿Qué es? Un punto con diarrea. ¡Ah! Ese está bonito, me lo imaginé al punto. Qué caligráfica ella, ¿no? Sí. Échalo. La pizza de Carla Mola. Ay, hasta está haciendo chuntaro está. La pizza de Carla Mola. ¡Wow! ¡Ya! Eso estuvo muy divertido. Es que Carla de veras se pasó. Gané, o sea, es que tú no lo viste, pero es de las mejores cosas que han pasado aquí en MasterChef. Lo hizo Carla. La pizza de Carla Mola, que te cagas mogollón. Me la como todos los días por la mañana en el salón. La pizza de Carla Mola, ay, no, no. Le sale mejor a Lorena y a Carla. Hubieras contado el de los que están discutiendo así en MasterChef. Segundo tú, para ti todo es MasterChef, todo es MasterChef. Ya no, todo quieres hacer recetas. Sí. ¿A qué te refieres croquetamente? Ah, ya ves hiciste MasterChef. Ganas tú, Carlos Eduardo, ganas tú. Ay, hasta Tatiana le está diciendo al Carlos Eduardo así como de... Según yo, Alejandra Ávalos. Gracias. Alejandra Ávalos ha ganado. Escoge tu ingrediente y el de Lorena. ¡Oh, Dios! Adelante. Me parece fatal que ellos hayan podido escoger primero el ingrediente porque ahora, cuando yo me gane a mí misma jugando, no voy a poder escoger lo que yo quiera, nada más que las guarrerías que me hayan dejado. Yo quisiera la langosta. Ya estamos en una recta final y hay que aplicar una estrategia, por lo menos para favorecerse uno mismo. Tengo una amiga que le dice la langosta porque es muy fea de ver, pero con la cola se defiende. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Obviamente, pues si tú ganaste, te tenías que llevar lo más fácil, la langosta. A Lore, el osobuco. ¿Osobuco? ¡Sí! ¡Te odio! Darle el osobuco yo creo que era de las más complicadas, pero me dio gusto porque quiere decir que ese platillo ya no me va a tocar a mí. Ricardo y Mauricio Mancera. No, ni me gusta contar chistes, ni disfruto cuando me cuentan chistes, no. Si los zombies hablan inglés y español, ¿son bilingües? ¡Ah! ¡Se me dolió aquí! ¡Déjame! Sé que el reto es contar chistes malos y Ricardo lo está haciendo muy bien. Oye, ayer me mordió una serpiente. ¿Cobra? No, gratis. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Qué le dijo un molusco a otro molusco? ¿Qué le dijo? Mira cómo molusco. La neta, no es porque sea yo, pero mi chiste estuvo mucho mejor. Mauricio, adelante con tu chiste. Llega una esposa y le dice a su esposo, oye, quiero el divorcio. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque lo que ayer nos unió, hoy nos separa. Ese no estuvo tan bueno. Para que no digan que tengo favoritismo, Ricardo. Le vamos a dar el regalo a Ricardo. La neta, creo que mis chistes estaban mucho mejor, pero Ricardo tiene mucho más carisma para contarlos. La verdad, me siento bien que... No comparte el humor de Carlos Eduardo, muchachos. Yo quiero hacer risotto. Ah, muy bien. Ahí está. ¿Y tu preparación? Y yo creo que para Mau, una pasta rellena podría hacer. Ah. Gracias, mijo. De nada, papi. Muy bien. Se lo agradezco muchísimo, porque eso hacen los amigos, señores. Suerte contra ti misma. Gracias, amigos. Y Carla nos deleitará con su éxito. ¡Vamos, Carla! ¡Tú puedes contra Carla! Mamá, mamá, en el colegio me llaman loco. ¿Quién, hijo? ¿Quién? Las ardillas, mamá, las ardillas. Le hubiera ganado a todos. Pausa, pausa, pausa. Hemos decidido, ¿qué crees? No dejarte sola. No manches. Ay, sorpresa. Gavito, Gavito. Quiero escuchar a Gavito contar chistes, ¿eh? No lo imagino para nada y sí me da harto morbo. ¡Exactamente! Gavito, por favor, baja con nosotros. No sé contar chistes, no soy bueno para chistes, pero vamos a hacer un esfuerzo importante. Un mano a mano con el peor chiste. Lo único bueno es que no tiene gracia, entonces no creo que me gane en el reto. En un llano, en un manzanar, podemos ver un árbol. De pronto, dos manzanas están juntas platicando. Una se cae y dice, ¡au, me pegué! Y la otra se empieza a reír. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres una inmadura! Ah. Parecen fábulas, pero están buenos, ¿eh? Como ya he contado antes uno corto, ahora me voy a echar uno de 3 horas. Esto es una persona que le dolía la tripita y va al doctor. Y le dice al doctor, me duele la tripa, obviamente, ¿no? Y le dice al doctor, a ver, ¿qué tiene usted? Usted tiene la tenia. Y dice, ¿qué es eso? Dice, un bicho que se aloja en los intestinos. Dice, ¿y cómo lo vamos a arreglar? Lo estoy intentando contar rápido para no extenderme. ¡Enfermera! Esto va a acabar muy mal, güey. Un huevo y una magdalena. Llega, hace así, ¿no? Y dice, ¿pero qué me va a hacer, doctor? ¿Qué me va a hacer? No se preocupe, usted tranquilo. Agarra y le mete el huevo. Este chiste ya no lo van a poner en la tele. ¡No importa! ¡Ya se me quemó la pasta, hija! Ay, ya, Carlita. Tu chiste está más largo que la cuaresma. Y luego, la magdalena. Ya se puede ir a casa. Vuelva la semana que viene. Vuelve la semana siguiente y dice, enfermera, un huevo y una magdalena. El pavo, tal, pim, pam. El huevo, y la magdalena. Y ahora, doctor, la tenia, ¿cómo va? Venga y regresa así la semana que viene. Regresa la semana que viene. El chiste de Carla es el más largo de la historia. Tiene prólogo, introducción, drama, desenlace. Y la última, ¿no? Llega y le dice, agáchese y ponga, desnúdese y póngase a cuatro patas. Enfermera, tráigame un huevo y un martillo. Y dice el hombre, como que un martillo y tal. Agarra el huevo, se lo mete. Dice, ¿ahora qué? ¿No me irá a dar con el martillo en la cabeza? No, se preocupa. Sale la tenia. ¿Y la magdalena qué? ¡Toma! ¡Ay, qué bonito! Lo que acabamos de ver en televisión ha sido muy penoso. Ofrezco una disculpa al auditorio y agradezco que no le hayan cambiado y sigan con nosotros. Aquí tengo que darle el gane, pero sin lugar a dudas, a las fábulas de Gavito. Al final, el universo conspira para ser justo y conseguir que Gavito elija tu proteína. O sea, que no. Gana Gavito, a ver qué le da, a ver qué le da. Me encantaría que Carla nos preparase unos exquisitos escajó. ¿Qué cabrón eres? O sea, te yo te doy el otro día el mejor de todos y tú me haces esto. Es te has bueno. Cagado la pata abajo. Nada, nada, está bien. Y le diste los mejores años de tu vida, Carla. Sí, son los más. Ya, ¡qué asco! Me voy a reservar todos los adjetivos que tengo para describirte en este momento, Gavito. Tú lo único que has hecho es pensar en tu objetivo, que es eliminarme antes de tiempo para que no compita contra ti. Gracias, puede subir al balcón usted. Gracias. La venganza es un plato que se sirve frío. Lo que acaba de ocurrir no importa si es un platillo fácil o es un platillo difícil. Más allá del resultado que tenga, se la quiso llevar entre las patas. Los tiempos de cocción serán diferentes, de acuerdo a lo que hayan escogido. Carla, le tocaron caracoles, vas a tener 50 minutos. Me da igual si me dan 30, como si me dan 10, como si me dan 150 minutos. Estoy con mandil negro. Alejandra Ávalos, te tocó langosta. También tienes 50 minutos. Lorena, te tocó oso buco. Era de los difíciles, así es que tendrás 70 minutos. Mauricio Mancera, ¿qué te tocó? Pasta rellena. Pasta rellena. 20 minutos, Tati. Te tocarán 50 minutos. ¡Ah! 50. ¿Rellena de aire entonces, Tatiana? Claro. Es tu reto, tu decisión. Tu perro tú lo bañas. Y Ricardo, tu risotto lo tienes que preparar en... 15. 70 minutos. Ah, hijo. O sea, agarré la difícil. ¿De verdad? ¿Se le va a secar? ¿Qué? Van a tener el mismo tiempo de mercado, que son 3 minutos. Y el tiempo comienza en este momento. No se me puede olvidar nada, traigo aquí mi listita porque necesito ganar ese lugar en la semifinal con mi risotto. Esto es tocino, ¿verdad? Esto es tocino, ¿no? Sí, mami. Llevo mi lista, mi libreta, todo apuntado, voy palomeando, pero son muchas cosas. Les queda 1 minuto, chicos, 1 minuto de mercado. Oído, mami. Voy a hacer unos ravioles rellenos de espinaca con queso. La mostaza, Gavito. 3, 2, 1. Salgan del mercado. No han entendido que son 3 minutos y que en 3 minutos con calma se pueden revisar los estantes, se puede revisar todo para poder hacerlo bien. Pero está ahí, es esa danza. Es una danza de todos, yendo como en zigzag para todos lados. Lo más importante es que de esta cocinada saldrá el segundo semifinalista de MasterChef Celebrity. Y se unirá Arturo allá arriba, yes, en el balcón. Yes. Y el reto comienza en este momento. Estamos ya a punto de ir a semifinales. No me voy a arriesgar a que la carne quede dura. Si yo estoy en un restaurante y pido un oso buco y me traen pedacería de oso buco, pienso que me están trayendo cualquier carne que no es oso buco. No manches. No había cortado camarones sin mi dedito, tú. Estoy limpiando los camarones porque se tienen que limpiar, acuérdense. Yo. Uy, la pizza de Carla Mola. Qué divertidos. ¿Qué? ¿Qué peleas? Un tema más divertido. Es un éxito que lleva ya muchos años en el mercado. Es un hit. Tenemos un vídeo incluso musical en el que Lorena se ha comprometido a bailar. Voy a sazonar mi carne con sal y pimienta. A mí así nada más me gusta y la voy a poner a sellar y dorar en mi olla de presión. Primero me encargo de lavar la langosta, cortarla por la mitad, voltearla y dejarla a un lado. Ale Ávalos empieza a complicar desde el momento cero. Vemos coles de diferentes colores, vemos brócoli, vemos papas. Si lo que hay que hacer es una langosta, creo que la va a tener muy complicada. Cocina, atención, han pasado 15 minutos, ¿oído? Oído, chef. Estoy preparando el risotto con el mejor sazón del mundo. Voy a hacerlo de camarones. Y también aquí tengo unos champis que ya voy a empezar a deshidratar. Estoy aferrado en hacer risotto porque me gusta el risotto. Es un arroz caldoso, entonces no importa que se bata. Entonces, me gusta. En mi casa yo no tengo aceite de trufa, ni trufa real. ¿Dónde está? Aquí. Pues esto va a saber delicioso, porque esto cuesta mucho ahí en casita, amigas. Pero esto hoy va a quedar... ¡Ah! Estoy preparando un osobuco. Preferí partirlo y hacer como un tipo estofado. Es la primera vez que cocino un osobuco. Wow. Que dan un repelús, es que dan un asquito. O sea, negruzcos, ahí como babosos, duritos. Es que... Qué mala persona eres, Gavito. Eres malo. Pues voy a hacer unos ravioles rellenos de espinaca con queso. Siento que Ricardo es un tipazo. Tú te das cuenta quiénes son buenas personas en estos momentos y Ricardo es mal cocinero, pero buena persona. Mauricio, más te vale que te vaya súper bien. Ok, eso ya está. No puedo con mi manita hacerle así. Participantes celebridades, ya pasaron 30 minutos. Mauricio, Carla y Alejandra les quedan solamente 20 minutos. ¡Oh, qué la! Lorena y Ricardo tienen 40 minutos. ¿Oído, cocina? ¡Oído, Tati! Ricardo está muy contento con el tema del risotto. Claramente no lo sabe hacer. Te voy a decir una cosa que no sé si te va a gustar. No, dime. No lo estoy haciendo bien. Nata y risotto son enemigos. ¿Cómo crees? Pero yo así hago mi receta. Porque la cremosidad del risotto la consigues con el propio almidón del arroz y la consigues luego con el queso y la mantequilla, nunca con la nata. Oído, chef. ¿Estás utilizando caldo de pollo? Este sí. Vale. Sabes que eso es un caldo increíble, ¿no? Para ponerlo acá. Obvio. Lo pensé. Voy a hacer la sugerencia del chef Pablo porque yo necesito llegar a esa semifinal. Para que te rías, te contaré el chiste más viejo de la historia. A ver. ¿Sale? El niño músico que llega con su papá, con su mamá musical, y dice, mamá, do re fa mi fa fa. Y le dice a la mamá, está do remido en el sol fa. Ah. Ay, está bien bonito, es musical. Para eso, nunca dejes de cocinar, Carlos Eduardo, nunca dejes de cocinar. No cabe duda que en este reto Carlos Eduardo hubiera sido el rey. Alejandra Ávalos está saturando un plato con cosas absolutamente innecesarias que de pronto empiezan a causar en mí ya no una tristeza, sino una molestia muy profunda. ¿Por qué no te alquilas para echarle azúcar a los churros? Porque ve nada más... Deja tú. Se pudiera alquilar para maraquero, ¿no? Para maraquero también. Con tres bien bonitos, su salsa lista y corres por el plato. Ya, chiste rápido. Está un ciego así pidiendo limosna. Está, gracias. Gracias, gracias. Y dice uno, ay, no sean malos, quiten al ciego de la gotera. Ay, qué malo. Lamentable. Pues bueno, le echó ganas ahí con un chiste que ni la chef se rió. Ahí fue cuando me di cuenta de, ah, no solo soy yo. Qué triste, órale, Carlos Eduardo. Hermanas, yo voy a seguir haciendo mi receta como yo la sé hacer, pero sí me metió un poquito de nervio el chef. Atención, cocina. Los que tengáis 50 minutos, ya solo os quedan 10. ¿Oído? Oído. Oído, chef. Escucha, si hubiera sido mantequilla, hubieras dado un golazo. No, es que es mantequilla. Pero no solo mantequilla. Es también aceite. Por eso. Si hubiera sido solo mantequilla, hubieras dado un golazo. Por eso. Pues, ¿podrías emplatar el plato que esté impecable, por favor? Pues yo te lo agradecería. Lo que me ha dicho es que tuviera cuidado luego a la hora de emplatarlo, que no se le quedara el rollo aceitoso. Te quedan 7 minutos. Sí, ya tengo consciente de eso. A punto de sacar mis langostitas del horno. ¿Las estás viendo? Sí, las estoy viendo. ¿Checando? Sí, sí. Okay. ¿Estás lista para...? Para subir al balcón, chef. Eso, eso. Mucha suerte. Gracias, chef. Gracias. Vas, yo te voy. Veo a Lorena haciendo un potaje que metió a la olla de presión, así nada más, y se puso a hacer su tradicional puré de coliflor que hemos visto como unas 75 veces, aunque llevemos solamente 16 capítulos. ¿Cómo va el osobuco? Cuéntame. Ahí está. Lo metí. Ajá. Con hierbas, con... Primero lo... ¿Cómo se llama? Cortaste, no metiste la pieza completa. Sí, me dio nervio porque que no fuera a estar como para que mejor. Entonces la corté en trocitos, en cuadritos así muy chicos. ¿Acá cómo lo veo? Acá le estoy dando. Todavía vale. le falta que... ¿Te puedes ayudar con un poquito de leche, un poco de crema, un poco de mantequilla? Que para que te quede terso. Sí, le puse ya. Nada más le voy a poner otro poquito más. Vale. Me prometí en el último capítulo que iba a seguir mis instintos. Solamente que estuviera muy confusa, por supuesto que les hago caso a mis chefs. Saco mi langosta del horno, la veo por ambos laterales, veo el centro, meto mis dedos un poco para ver si está cocida. Siento que está cocida. Todo va perfecto. Todo va maravilloso. O sea, rico va a estar. Para que le guste eso, porque a mí no. Nunca he hecho una crema de quesos. No sabía qué hacer, si poner los quesos a derretir en el sartén. Estoy muy conflictuado y ya ni quiero preguntar esto porque sé que es como cocina básica. ¡Atención! ¡El primer turno! ¡Les quedan 2 minutos! Carla, Mauricio, Alejandra, les quedan 2 minutos. Ok, Tatis. Busco unos platos bonitos y quiero emplatar. ¡Un minuto, chicos! Ok, ya. ¡Participantes, celebridades! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1, manos arriba. Manos arriba. El primer turno, claro. Sí, sí. Manos arriba, ya. A ver lo que sigue. ¿Qué tienes, Arturo? ¿Qué pasó ahí arriba? Estoy viendo lo que están haciendo. Ah, y te da desesperación. Me estaba poniendo de muy mal. Ay, no. ¿Quién te está poniendo de malas? No he probado nada, pero nada visualmente y los procesos que he visto me llamaría mucho la atención. Quiero agradecer a Carlos Eduardo Rico. Gracias. ¡Bravo! Gracias por estar aquí nuevamente, por haber vuelto aquí a MasterChef Celebrity. Agradecido. Yo agradecido. Gran comediante. Pisar aquí este escenario. Gracias, 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 chef. Llegué como un fan. Y me voy como un enamorado del programa. Gracias por permitirme cocinar, por permitirme llorar, por permitirme reír. La persona que queremos ver al frente es a ti, Mauricio. Ay. ¡Vamos! Estoy orgulloso de mi plato. Los ravioles estéticamente no son como yo hubiera querido porque por mi pulso, cuando los trataba de sellar, se me enchuecaban ahí. Pero la verdad, el platillo quedó muy bonito. Creo que el emplatado funciona. Hice unos ravioles rellenos de espinaca con queso, sobre un espejo de queso parmesano y queso blue cheese. ¿Tu crocante de qué es? Ah, es camote morado. Camote morado. No sé si el plato me lleve a la semifinal porque estoy con grandes competidores, pero sé que es un gran plato. De verdad, Mao, has tenido un gran crecimiento. Y hablo en cocina y no en otra cosa. Siguen las bromas. ¿Pero quién está diciendo otra cosa? Llegar a un punto de competencia como en el que estamos ahorita significa que has sido un buen competidor, has sido estudioso. El relleno de tu raviol está bien. Para mi gusto, estabas a 10 segundos de tener el cocimiento perfecto. Lo siento, en algún momentito ahí todavía durito. Vamos a ver qué pasa con el resto de tus compañeros. Ojalá se les sale. A mí me gustó la pasta. Sé que hay muchas cosas que mejorar, que con tiempo lo hubiera podido hacer. La idea es fenomenal. Se me hace muy elegante. Muy elegante. Y sobre todo, aunque le hayas puesto un poquito de aceite en la parte de arriba, tú cuando vas a sacar una pasta desnuda, sí lo tienes que alinear con suficiente aceite. Gracias, chef. Enhorabuena. Felicidades. Gracias. Mau. Gracias. Después de escuchar a los jueces, sé que mi lugar en el balcón no está seguro para nada. Siguiente plato que queremos ver al frente es el tuyo, Carla. Estoy muy satisfecha con todo lo que es sabor, un plato de delicatessen. Estoy a disgusto con mi emplatado, que parece la playa de los de Playa Caracol. Mi plato se llama Playa Caracol, en representación y en homenaje a las playas caribeñas de México. He realizado un puré de judías blancas. Luego los caracoles están sofritos con mantequilla, con ajo, con perejil, con un poquito de picantito. ¿Lo quieres probar? Sí, ya lo he probado. ¿Puedes probarlo otra vez? Otra vez no, gracias. Sí, dale. No, gracias. No. Carla, sacaste el escargot tradicional de la mantequilla afrancesada y lo llevaste a una mezcla como si fuera un hummus, pero no es un hummus. El ajo está sutil, rico, presente, no pica. La cantidad exacta de aceite y, sinceramente, es un plato hermoso, Carla. Felicidades. Wow. Creo que es un acierto de las alubias y ese acidito del vino blanco que lo acompaña muy bien. Para mí, la presentación más pulida hubiera sido perfecta. Pero sí, como que rico, creo que es de las cosas más ricas que has cocinado aquí, por no decir la más rica y la más balanceada. Ya me estáis empezando a emocionar. Sabéis que no me gusta que me digáis cosas bonitas, así que casi que prefiero que me deis mal ni negro e irme al reto de eliminación. Los caracoles de Carla molan, los caracoles de Carla molan. Ricardo. ¿Qué pasó, mami? Lorena, les quedan 5 minutos. Oído. 5 minutos. ¡Venga, muchachos! Se está acabando el tiempo y la verdad es que quiero que el plato quede bien bonito, bien limpio, para que no me critiquen. El siguiente plato que queremos ver y el último de los 50 minutos es el tuyo, Alejandra. Sí. Siento que el sazón de estas langostas es lo que me va a salvar y me va a trepar al balcón. Eso espero. Es una langosta al horno, estilo a la Ávalos. Está sazonada con mantequilla, ajo. El puré de papa es un puré que está trufado. Se me antojó poner un poco de colorido en el platillo con estas coliflores y brócoli. ¿Qué método de cocción utilizaste para la langosta? El horno. Creo que algo está mal en mi platillo, pero no sé qué es porque no lo probé. Está crudo. Un producto como este requiere de otra cocción. La del horno se te quedó corta. Sí que tocamos esta tibia, pero... Y sí es cierto que la langosta se podría comer cruda, pero no está pensada para comerse cruda. Confusión grande de cosas en el plato. Si hubieras querido hacerlo al sartén, estaría bien. Se partía completamente a la mitad, tenía los dos hemisferios. Sellabas muy bien, método mixto y nos vamos al horno. Perdón, quedó demasiado cruda, chef. Ven, a ver, acércate. Perdón, es que no... Solamente metí mis dedos en medio. Mira, tócala aquí. Ok. Todo esto. Está tibia, pero está... Tiene que estar blanco. Ok, sí, sí. Estoy muy frustrada. Creo que casi no probaron lo demás. Solamente se enfocaron en decir que estaba cruda. Y la verdad, el sabor estuvo muy bueno. Ricardo, Lorena, les quedan 3 minutos. 3 minutos para terminar el reto. donde no suba por este risotto. Yo ya les dije que traigo aquí una envidia, un yo no estoy sabiendo controlar mis emociones hoy, hermanas. Decido no ponerle tanta salsa del estofado porque digo, bueno, ya el puré es cremoso, ponerle mucho más salsa, digo, como que ya es mucho. Espérate tú, espantas. Sí, estoy tratando de poner un perejil que freí para que le dé una crocancia y un decorado. ¡Un minuto! Les queda un minuto. Oído, Tati. ¡Hora, hora! ¡Ay, se me estaba quemando! Palo santo, voy a ganar, palo santo. Quemé un poquito de palo santo. Eso es romero, baboso. Era romero. Ay, qué tonta. Ojalá y tenga el mismo... Y el romero tiene el efecto contrario. Ojalá tenga el mismo poder curativo, mami. ¿Ve? Fuera, fuera, malas vibras. Fuera, fuera. Vamos a la final, papi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos arriba! Me dio mucho nervio. Y dije, ay, ya, mejor vete. Hermanas, voy directo a ese balcón, se los aseguro. La siguiente persona que queremos ver al frente es a ti, Ricardo. ¿Ah, ya? Ni voy a probarlo tú. Hermanas, yo estoy muy segura de este risotto. Yo sé que les va a encantar. Ese platillo se llama Ricky Risotto. ¿Cómo lo preparaste? Cuéntanos. Me encanta el risotto porque pues es un arroz mojado. Y a mí me da mucho nervio hacer arroz normal, el de la casa, el de la fonda, porque... pues es muy preciso y no tiene que estar ni mojado, ni batido, ni nada. Y este me gusta porque yo digo, quedó. Oye, ¿en qué fonda dan un risotto así para ir? No, el arroz normal. El arroz normal, el arroz rojo. ¿En dónde? Ya sabes que lo dan bien explotado y que dices, perra, ¿cómo le quedó? Y tiene parmesano, tiene camarones, tiene aceite de trufa y tiene trufa rallada porque ya estamos a punto de llegar a la semifinal. ¿Y no tiene sal? No, sí tiene sal. No tiene sal. No, si tiene sal, yo le puse. ¿Qué? No es posible. Oh. Creo que trabajaste bien tu grano. Me parece correcta la cremosidad que tiene. Me parece que trabajaste bien los hongos, el camarón está bien. Es un buen plato. Es un muy buen plato. Pero te viste como Mao, como al principio. Le falta sal. Yo ya no estoy. Yo no estoy. No es posible que me haya faltado sal. No es posible. No sé qué hace esta gente. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a ustedes. El siguiente plato y último que queremos ver en nuestra mesa es el tuyo, Lorena. Venga, a ver cómo me va. Te tocó osobuco. Osobuco. Fíjate, yo me lo esperaba así completo y me lo traes un poquito ya desmigado la pieza. Sí, la verdad no me quise arriesgar a que quizás quedara no cocido. Entonces decidí hacer como un estofado del osobuco. Le puse apio, hongos, portobelo, champiñones. Y hice un estofado y luego un puré de coliflor. Me gusta que el puré de coliflor tenga la consistencia a puré de coliflor y no que crean que es un puré de papá. Un volcán, una nueva tarta de las que nos tiene acostumbrados. Cuando yo pido un osobuco en un restaurante, yo quiero ver magnanimidad, ¿no? Que aunque traigan el hueso, ¿no? Pero en este caso, toda la razón, no podía entrar, yo creo que la pieza completa en la olla a presión. La sazón está muy bien, la cremosidad de tu puré está muy bien. Y lo que tú mencionas, que esa textura que querías recalcar, sí está bien lograda. Gracias, chef. Lore, tenías que haber presentado el osobuco completo. Si tuviste 70 minutos. Me hubiera gustado que le hubieras puesto el hueso adentro y que a la hora de la hora también viniera parte de ese trabajo. Estaba grandísimo el hueso. Ok. Lo bueno es que están diciendo que está lindo el emplatado, que se ve bonito, que maneje las texturas, que hay el crunchy de los camotes y que está rico de sazón. Ay, no, ya no quiero jugar este juego. Ya me pongo de malas cuando me dicen que no les gusta. El juego me cambió. La verdad, el plato de Ricardo olía delicioso. Estoy sorprendido que digan que le faltaba sal porque es algo que a él nunca le había pasado. Yo con 5 minutos más hubiera estado feliz. Yo también. Con 5 minutos. Me faltó un poco más de tiempo, neta. Yo conozco mi platillo y yo sé que a lo mejor 10 minutos más de horno hubieran hecho la diferencia, pero en sabor hubiera ganado. Chefs, es momento de decidir quién es el segundo semifinalista. Así es, Tati. Cocina. Bueno, hoy nos la habéis puesto difícil, sobre todo en la franja intermedia. Tenemos como un plato que destaca muchísimo, otro que se nos ha ido abajo y en el medio tenemos 3 platos pululando, con cada uno con sus fallitos. Hermana, nos vemos ahorita en el reto de eliminación. Y la persona que gana hoy el reto y se convierte en semifinalista de MasterChef Celebrity 2022 es... Es más que evidente, al único plato que ovacionaron y que estuvo perfecto fue el de Carla. Mauricio ha sorprendido a los chefs a lo largo de todo el proyecto, pero su plato no está a la altura para nada del resto del equipo. Feliz de subir al balcón, pero de una mala leche que traigo con Gavito. No se crean que se me olvida lo que me ha hecho Gavito. No se crean que aunque subo al balcón feliz, mi otro lado solamente piensa en la venganza. ¡Bravo! Gavito, no te salió, papá. Tu esposita va para el balcón. Agradezco muchísimo estar con Robocop ahí arriba. Os agradezco muchísimo todas vuestras palabras, en verdad, ya esto es en serio. Pero he hecho lo mejor que he podido, lo mejor que he sabido y gracias. Créetela. Carla, cuando dejas fluir tu sensibilidad, todo aflora en ti. No había probado algo tan bueno en toda la bendita temporada. Y tú lo lograste, Carla. Felicidades, eres una gran cocinera. Gracias. ¡Bravo! Carla, felicidades. Carla puede subir al balcón. ¡Bravo, Carlita, bravo! No me gusta escuchar cosas buenas. Callaros, ches, callaros. Dejadme en paz. Y sí, vale, está bien. No queráis sacarme los lagrimones que me habéis sacado. Creías que me ibas a hundir. Bien, Carla. Bien hecho, bien jugado, bien realizado. Te concentraste, no te distrajiste. Hay 2 platos que nos llaman muchísimo la atención y quisiéramos considerar un siguiente semifinalista. ¿Cómo te quedas? No me hagan esto, no me gusta que me lleven a quién será, y me dejen caer así al abismo. Nos gustaría que Lorena y Ricardo dieran un paso adelante, por favor. No estoy de acuerdo en que haya un tercer semifinalista en esta jugada. Puede haberla en la próxima. El tercer semifinalista de MasterChef Celebrity México 2022 es... Los 2 platillos de Lorena y Ricardo tuvieron fallas, igual que la mía. Punto de sal nulo en el de Ricardo y pedacería de un osobuco de Lorena. ¡Eres tú, Lorena! Estoy muy enojada, estoy muy frustrada. Siento que es injusto y que Lorena se tenía que haber quedado en este reto de eliminación. Por lo menos a seguir cocinando y a darnos un frente a frente, justo. ¡Ya cobraste la semana! Estoy muy feliz por Lorena. Obviamente la amo y ella tiene que ganar. Pero este sentimiento de que... ¡Ay! ¿Quién creen? Ya me lo hicieron 2 veces. En lo de la pizza y ahorita. No me gusta. No me lo vuelvan a hacer. Padrísimo. Muchas gracias. Y han dicho, pobre mujer, vamos a salvarla aunque sea así. Es mi impresión. Muy bien, Lore. has hecho un trabajo muy limpio. Eso es perseverancia en un cocinero que lo va a llevar al final del día a ser jefe de su brigada y ser el líder de toda una cocina. Lore, felicidades, te lo mereces a pulso. Felicidades. Muchas gracias, chef. Gracias por tus palabras. Pues, chefs, creo que en esta ocasión sí falló. Ya van varios fallos que se han estado perdonando a Lorena. Créate fama y échate a dormir, Lore. Gracias, de verdad. Me voy muy contenta ahí arriba con mis compañeros. Señoras y señores, ya tenemos 3 semifinalistas. ¡Bravo! ¡Arriba, Lorena! 3 semifinalistas de MasterChef Celebrity. Yo sé que estamos en un programa de comedia, pero la verdad, el que Lorena esté arriba en ese balcón es un muy mal chiste. El poder. Chicos, vengan por sus mandiles negros. Y a darlo todo, ¿eh? A darlo todo. Llevar mandil negro no significa nada. Una raya más al tigre. Estoy harto de los mandiles negros y cada vez son más estresantes a estas alturas del partido. Ahorita las 2 personas con las que más me llevo son Ricardo y son Ávalos. Definitivamente el resultado que sea va a ser triste. Celebridades, el momento de ponerse serios ha llegado. Para uno de ustedes, no este será el último reto de eliminación. ¿Cómo se sienten de haber llegado hasta acá, Ricardo? Estoy muy risueña de nervios. Nervio, miedo, estrés, ansiedad, angustia, todo. Mauricio, ¿cómo te sientes? Pues sí, hay muchísimo nervio, sí. Hay muchísima incertidumbre, pero bueno, también hay muchísima gratitud. Eso, ¿no? Qué bonito. Sí. Pues yo sigo insistiendo en que en este reto quiero hacer mis tallarines tailandeses. No me quiero ir de MasterChef sin hacerlos. Para este reto vais a tener que cocinar petit four. ¿Qué? ¿Eh? No. Ah, ¿qué? Me encanta. ¿Es como petit brunoise? Vais a tener que cocinar uno para cada chef y tendréis que incluir una de las preparaciones que vais a ver a continuación. No conozco ni lo que es el petit four, ni el petit foie, ni el petit choux. Y para estas preparaciones tenemos a una invitada muy especial. ¡Ay, qué nervio! ¡Qué nervio para los que están ahí abajo! Quiero darle la bienvenida a la chef Ana Luisa Almazán, directora de gastronomía de la UNITEC. Veo entrar a la chef y siento que ella va a darnos una masterclass. Tiene que ser así porque no nos hemos preparado ninguno de los que estamos aquí para poder hacer estos postres. Chef Ana Luisa, bienvenida. Nos vas a hablar de nuevas técnicas de cocina. Las técnicas no son los métodos de cocción, sino que son unas técnicas especiales que ayudan para la decoración, para darle vista al plato. ¿A qué nos enseñará esta profesional de la gastronomía? ¡Qué nervio! El día de hoy, el reto va a ser preparar algunos platillos, uno con el sifón. ¿Para qué nos va a servir este sifón? Para hacer espumas. Es un producto con porcentaje de grasa muy bien colado para que no se tape, ¿ok? Muy bien también saborizado. Sí se valen los nervios, pero hay que estar muy enfocados porque ya todos conocemos nuestras capacidades. Que esté frío, cuando lo volteen, empujar bien en el aire para que baje el producto y puedan entonces hacer la espuma. No olviden, por favor, poner la cápsula. No tengo ni idea de lo que nos está diciendo, no estoy entendiendo absolutamente nada, estoy entrando en pánico. Es importante que hagan, tienen el líquido, voltean y cuando empiecen a poner el aire, que no sea hasta abajo, porque el aire se empieza a crearse arriba, va en la superficie. Me hubiera encantado estar haciéndolas porque me encantan los postres y como que, ay, ya hubiera tenido algo como muy exacto para hacer. Y van moviendo un poquito, abajo, arriba, para obtener el aire que ustedes desean. Un tip, pues esta al final, ¿no? Para que no se baje, aunque de todas maneras el agente químico ayuda para la estabilidad. Yo aplicaría la del aire, para poder tener una espuma sumamente delgada también. Después, la esferificación. ¿Qué es una esferificación? Pues es un caviar falso, ¿ok? La textura debe de ser como la hueva de los peces, ajá, un poquito sólida y adentro líquida, para que cuando te lo pongas en el paladar, explote en la boca. No me van a creer, pero yo en algún momento de mi vida hice coctelería molecular. Entonces las esferificaciones me salen perfectas. Entonces aquí está la muestra, va de cada una de las tres preparaciones que van a hacer. Muchísima, muchísima suerte y, ay, me choca, pero bueno, que gane el mejor. Gracias. Gracias, chef. Yo estoy en la gloria bendita. Lo único que me molesta es que esté al lado la doña perfecta, pero por otro, y el otro traidor. Para este reto vais a tener que elegir entre una de las tres preparaciones que os ha descrito ahora la chef. Tiene que ser un pequeño bocado dulce, incluso más pequeño que ese yo lo agradecería. ¿Oído? Oído, chef. Alejandra, ¿qué preparación vas a escoger? La espuma. Mauricio. Aire. Aire. Pues miren, como he vendido humo, pues voy a tratar de vender aire. Ricardo. La espuma. La espuma también, muy bien. Tienen 60 minutos para lograr su mejor platillo. Y al finalizar la noche, conoceremos a nuestros 5 grandes semifinalistas. Ricardo está completamente estresado, no sé qué trae. Y eso le puede afectar en este reto de eliminación. Solo quedan 2 lugares entre los semifinalistas. Tienen 3 minutos en el mercado y el tiempo comienza en este momento. Estoy muy tenso, solo espero que mi ansiedad y mi nervio y mi estrés no me ganen. Base de galleta crocante con una masa de chocolate con miel y naranja rallada. Quiero esencia de vainilla. Voy a hacer un brownie, una receta normal de brownie, y le voy a poner espuma de Jamaica con un toque de canela y vainilla. A ver ya, ¿no? Harina, azúcar glass. Está haciendo de nueva cuenta un pequeño caos entre 3. 10. Venga la alegría, ahí nos vemos. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2. Siento que se va a poner peligroso el asunto y yo no habría sabido hacer ni una galleta. Tendrán 60 minutos para este reto. Comienzan en este momento. Si me salen en este tiempo, sí lo logro hacer. Pues muchachos, cambio de planes. Habemos extracto de vainilla, pero no habemos chocolate para el brownie. Esto ya pinta mal, o sea, voy a tener que vender humo literal. No hay chocolate, pero de chiripa. Yo vi unos duraznos en el mercado y los tomé, unos duraznos en almíbar, y dije, para algo han de servir. Y pues me voy a ir por eso. Pues los últimos 3. Los últimos 3 y muy nerviosos todos. Yo creo que nunca los había visto así. Ricardo está riéndose de más y ya sabemos que esa risita nerviosa le pega durísimo. Ale yo la veo triste, ¿no? Yo creo que ella ya se veía arriba, sí, y ahorita está en estas penumbras, y Mauricio pues está callado. Muchachos, cambio de planes otra vez. Los duraznos resultaron ser mangos. Ahorita que los estoy oliendo, me doy cuenta que son mangos. Entonces, pues vamos a volver a tener que replantearnos la receta. El otro día hizo lo mismo. Le dice, voy a por limones y trae naranjas. Yo creo que tiene a lo mejor una especie de daltonismo. O sea, que igual va a hacer algún tipo de gelatina o algún tipo de crema, ¿puede ser? Puede ser hasta un crème brûlée, un petit crème brûlée de mango. ¿Tú crees que Mauricio pensara en hacer una crème brûlée? Igual me sorprende, yo ya me creo todo. Es lo que te iba a decir, yo de Mauricio me puedo esperar cualquier cosa porque cada día me asombra más. Sí, sí. Estoy haciendo una pasta dulce. Porque quiero hacer unas tartaletas. Y pues ya tengo aquí la masita. Por lo regular usamos unos moldes para tartas y ahí pones la masita. Aquí el molde para tarta es muy grande y eso no va a ser un petit four, va a ser una tartaletita. Es mi 12ª eliminación y me siento muy nervioso porque estoy con 2 grandes competidores. Y aparte, porque iba a hacer brownies y se me olvidó el chocolate, muchachos. Entonces esto está complicado. Mauricio claramente está aquí, por suerte. Yo creo que mis dos compañeros tendrían grandes posibilidades de pasar y también grandes posibilidades de llorar hoy en la noche porque no estaré con ellos. Ay, cállate. Ale está pensando simplemente que le falta mesa para montar su platillo gigante. Y por eso se estresa. Dice, necesitaría un campo de fútbol para hacer un petit four. Tranquilo, mijo, hay tiempo. Hay más tiempo que vida. Me estoy poniendo muy tenso porque tengo un plan, un modo de hacer las cosas y no estoy encontrando la forma de hacerlo. Mango, harina, huevos, le puse tantito café para darle un sabor extra y a ver qué pasa, muchachos. No tengo ni idea si va a funcionar o no, pero pues con lo que hay estoy tratando de hacer un brownie de mango, si se puede llamar así. Me tengo que abocar a sacar el chocolate con la miel y naranja. La verdad es que estoy viendo a Mau desde arriba que mete sus panes al horno con mucha masa. Sé que sus panes no se van a cocer. Oli, ¿qué hacen? ¿Cómo están? Escucha, si te paras un minuto y piensas lo que estás haciendo y te tranquilizas un poco, segurísimo, te vas a llevar mejor. ¿Eh? El peor momento para que se acerque el chef Pablo. El peor. No es por el chef Pablo, es que ahorita yo quisiera no recibir gente. Te haces una forma como de un cilindro de este tamaño, lo metes a enfriar en el congelador durante 3 minutos, cortas con el cuchillo ya y tienes moneditas. Ya metí unas pero escúchame una cosa. Escucha, tamaño pequeño. O como si fuera plastilina, siempre con la masa fría porque esta masa necesita de frío, ¿sí? Ok, entonces no va a haber forma de esto. Se me nota mucho cuando estoy enojado, se me nota mucho cuando estoy tenso, se me nota muchas cosas, pero denme un momento, ahorita se arregla, Estás sacada, ¿eh? Estoy muy estresada. Pues tienes que bajar un cambio porque no, es el momento. Hoy estoy sintiendo mucho enojo, mucha frustración, mucho nervio. Yo no quiero que ahorita me hable, necesito... Denme un momento, por favor, solo denme un momento. Y yo te digo, si bajas un par de rayitas vas a verlo todo más claro. Sí. Oído, chef. ¿Necesitas un abrazo? No. Ah, yo te lo quería dar. ¿Ah, sí? ¿A ella sí? Pues es invitada, chef, claro. Me estás haciendo el feo. Ya dejen de molestarme, ahorita hago lo otro. Cuando estás estresado, no piensas. Está comprobado que cuando estás estresado, te vuelves más tonto. Participantes, Mauricio, Alejandra, Ricardo. Dígame, Tati. Ya pasaron 30 minutos. Quedan otros 30. Ánimo. Oído, Tatis. Oído, Tati. Ya muy tarde, fue lo único que dije. Lo voy a meter al refrigerador al revés. Como tiene nitrógeno, pues vamos a buscar que la mezcla esté en la punta para que cuando pueda disparar salga la crema con mucha potencia y lo más fría posible. ¿Lo tienes claro o no? Tengo claro los procesos, pero pues se movieron los ingredientes. ¿Quién crees que se va hoy? Pues es probable que yo, mi chef. Así que lo que me tengas que decir aprovecho ahorita. Eres mi mexicano favorito. Ese es tu speech ya para todos. Yo no puedo darme el lujo de ahorita ponerme nervioso ni hacer un caos en la cocina porque ya mi receta es un caos. Es chocolate con... una ralladura de naranja. Ok. Con un poquito de miel. Ese chocolate está quemado. ¿Por qué, chef? Porque estás haciendo un baño María que no es. Sí, ya nos había dicho el chef Josera que no pongamos el molde tocando el agua, sino que no toque el agua porque queme el chocolate. Tienes que utilizar un bowl en donde aquí vas a poner el agua, en el bowl vas a poner el chocolate y solamente el vapor va a tocar el metal. Okay. Aquí estás en contacto con el agua que está a 95 grados y el chocolate se te separó totalmente. Okay. Tienes este ya está quemado, tienes que poner otro. Sí, hay que poner otro. Tienes que poner otro. No me queda de otra. Además de la suerte que ha llegado a él, también sus avances a lo largo de todas las cocinadas dentro de MasterChef se han debido a que otros han ido cayendo por los errores personales que han ido teniendo. Hola, Mao, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, chefs? Bienvenidas. Muchas gracias. Plan de ataque para subir al balcón. A hacerlo mejor, que se pueda. Muy bien, muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Tengo unos tipo brownies, me gustaría llamarlos, pero de mango en lugar de chocolate. Entonces, un panquecito. Entonces, sí. Ya no es brownie. Ya no es brownie. Un panquecito. Ándele, eso. Miren, pues ya aparentemente hay nombre para lo que estoy haciendo, es un panqué de mango. ¿Hace cuánto que metiste tu panqué al horno? No tiene... ¿5 o 6 minutos? No, como unos 10. Ok. No dejes de atender horno porque como no supiste cuánto tiempo lleva, de vez en cuando voltea a ver, no se te vaya a quemar. Segundo, ni quedar crudo. Muchas veces los chefs nos lo han dicho, que cuando olvidamos un ingrediente esencial, tenemos que actuar en la cocina. Mauricio lo está sacando adelante y eso es algo que respeto muchísimo. Muy bien, Mau. A lo mejor vuelves a ser afortunado en otra nueva ocasión. Me nos sorprendería a la gente que estamos en el balcón, pero todo puede suceder. A ver, sí, ¿qué tienes? Tengo 3 moldecitos. Ok, ¿con qué vas a rellenar? Voy a rellenar con esta mezcla de chocolate, miel y naranja. Quiero ponerle la nueva ralladura de naranja, sacarlo del fuego, para que ya no se siga quemando y no se me vuelva a quemar, ¿eh? Vale. ¿El resto que tienes? ¿Lo tienes en el horno esto? Sí, la espumita, ¿no? Híjole, te la jugaste, ¿eh? Venga, dale. ¿Cuánto tiempo hace que lo tienes ahí metido? Primero triturado todo. Arriba, atrás. Ok. Me encuentro bloqueado, me encuentro estresado, me encuentro miedoso, me encuentro nervioso. Bájale a ver. ¿Ya lo tienes? ¿Así ya? Sí. Lo que pasa es que lo que tienes que hacer esto es una cosa que utilizas al último momento. Sí. ¿Sí? Me da gusto que venga y que me tranquilice, que me dé apoyo moral. Yo creo que es la prueba más difícil de todos y no es por la cocina, es por lo que tienen acá. El nervio. Los están tronando los nervios. Igualmente te digo que ya Mauro lo veo tranquilísimo. Sí, porque ha estado 12 veces aquí. Chicos, les quedan 13 minutos. 13 minutos. Oído, Tati. Me estoy sintiendo muy bloqueado, hermanas, no les voy a mentir. Yo ya venía enojado para este reto. Creo que generalmente cuando veo que la situación está compleja, en lugar de preocuparme, me ocupo. Y eso es algo que trato de aplicar en todo mi actuar, en mi vida. Aquí es donde viene la hora de la verdad. Sí. Mauricio, saca el bizcocho al horno. Vamos a ver. Yo creo que yo lo hubiera dejado más tiempo. Si tiene todavía 15 minutos, lo hubiera dejado hasta un ratito más. Si esto sale bien, pondré una repostería porque la verdad sería un milagro. A ver cómo sale Mauricio del molde, porque ha vuelto a un molde que no es desmoldable y le vuelve a pasar lo mismo que el otro día con las magdalenas. No sabe cómo darle vuelta, o sea, no sabe cómo sacarlo. Y si no ha enharinado bien el molde y le ha puesto algo de grasa, se le va a pegar. De repente yo estoy reflexionando lo que le puse 6 huevos a esto, solo una taza de harina. No sé, ya llevo suficiente tiempo aquí en esta cocina para saber que no tiene lógica lo que estoy armando. ¿Sí salió? Mira. ¿Sí? Mira qué bien le quedó. Sí. ¡Qué bárbaro! Ya os lo dije. Ojo con Mauricio. ¡Qué bien le quedó! Mauricio se ve muy tranquilo, como si supiera perfectamente lo que está haciendo. Y es que es un tipo con una suerte impresionante que seguramente le va a salir algo perfecto. Y salió, no sé si el mango, las yemas o algo, pero algo está saliendo de ahí que no tiene que salir. La situación está muy complicada. Tengo otro en el horno que lo voy a sacar hasta el final, hasta el último minuto. Un shock muy profundo en cuestión de nervios. Y estos claramente le están jugando en contra en su manera de reaccionar. Alejandra reflexiona, ha dicho que no me pase lo mismo que con la langosta, que ya ha entregado plato familiar. Vamos a hacer ahora plato de restaurante. ¡Ay, perra! Tan horribles. Una pena que la invitada me vea así. Ella ni ha de saber quién soy, ni por qué estoy así. ¡5 minutos les quedan! Oído, Tati. 5 minutos de este reto. Ya están listos mis petit fours y ya estoy probando lo que restó de la galletita, junto con una frutita, tantita espumita. No vean, es secreto. Esa jamaica que estás pretendiendo airear también con vainilla y con canela puede resultar algo interesante. Ojalá y te sea lo mejor. ¿Cuánto falta? Como 1 minuto. Traigan sus sifones, entonces hay que montar antes de venir para acá, por favor. Hay que montar antes de venir para acá. O sea, no va a ser aquí. Ok, ahorita lo traigo otra vez. Venga. Claro que me estoy cuestionando y me estoy diciendo al mismo tiempo, bájale, bájale, tranquilízate, 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 pero pues no puedo. ¿Te lo traigo? No, ahorita yo voy por él. Güey, te queda 1 minuto. ¿Dónde está ya? Está ahí. Sí, a ver, yo ya, mi situación está complicada, o sea, difícilmente voy a pasar y mi amigo, que sí tiene grandes posibilidades, está en el estrés y si lo puedo ayudar, lo voy a hacer. Mauricio es lo máximo porque estoy muy mal y no sé ni qué cara tengo, seguramente una cara horrenda. Estoy como cuando tu mamá te dice, ya no estés enojada, y tú dices, ay, pues déjame en paz, al rato se me pasa. Así estoy, y perdón, ni modo, soy un ser humano. Cálmate, mijo, échate tu sublingual. Nunca había visto a Ricardo así, y quiero decirle, güey, ve lo que yo hice, relájate, o sea... ¡Celebridades! 10, 9, 8, 7. Me gustaría decirles que solucioné, pero no solucioné. 4, 3, 2, 1. ¡Manos arriba! Es una explosión de sabores exquisitos. La presentación también está... Se me lloró el postre, muchachos. Queremos darle las gracias a la chef. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por tu sapiencia y por todo lo que nos enseñaste. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué gusto, como cada año. Muchas gracias. Gracias por venir. Ay, estoy muy agradecida con la chef Ana. Gracias por los consejos. Así es. Siento que sí puedo llegar a ser la siguiente semifinalista. La primera persona que queremos al frente en el último reto de eliminación es a ti, Ricardo. Me encanta que no te rendiste, Ricardo. Hoy se está posicionando como el más débil en este momento. Ricardo, cuéntanos, ¿qué tenemos enfrente? Tiene una frambuesa, tiene chocolate blanco, tiene una galletita con frambuesa y tiene... un hojaldre con frambuesa y chocolate blanco y la espuma de vaina de vainilla. Agradezco muchísimo la ayuda, pero sí, a veces me sentí muy abrumado. Que pues me puse muy emocionado porque al final salió así como... Psh, y eso es lo que estaba buscando. Obviamente, pues eso moja el pan y la hojaldre. A mí me da mucha pena que, pues, no sé, que me haya bloqueado yo y que no haya sabido yo resolver por mi cuenta. Te lo hago rapidísimo. Era petit, pequeño. Esto no es petit. Está delicioso. Pues recibí mucha ayuda, entonces la agradezco, pero no fue por mérito propio. La idea yo creo que era con muchísimo menos cantidad, pero tienes texturas, tienes temperaturas, tienes acidez, tienes melosidad y tienes dulzor. No es un postre que te ciegue el paladar. Está rico, está bueno. Pero el cocinero se rinde por su carácter. Entonces es muy importante que le bajes a la onda, porque te me encallaste. Pues sí, pues es una realidad. Al final del día, esos retos son, pues eso, te tienen que llevar al límite. Y el humor es importantísimo para una cocina. Y sobre todo que estés bien y enfocado. Tienes un gran postre. Felicidades, Ricardo. Gracias. Todo esto es un reflejo de eso, de lo que está pasando en mi mente, en mi cuerpo, en mi estómago, mis emociones. Tienes 3 petit fours en uno. Y para mí eso vale muchísimo, y los 3 con gran sabor. Control de nervios hasta el final. Siento que la desilusioné, siento que la defraudé, a pesar de que sí presenté un postre. Hoy por hoy tienes un gran, gran ejemplo de que se pueden hacer las cosas aún si no tienes control. Nervios, uno los sostiene. Oído. Bravo. ¿Te quedas aquí con nosotros? Pues te da pena cuando tu tía te ve así todo descontrolado y dices, ay, no, tía, ahorita no me vea, por favor. Siguiente plato que queremos ver al frente es el tuyo, Ale. Estoy nerviosa porque yo quiero subir ese balcón y tener un lugar en la semifinal. Es un petit four con una crema de chocolate miel con un poco de ralladura de naranja. Encima es un crocante de pistache con canela, pues tipo palanqueta. Y después tenemos unas pequeñas frutas y una, pues también nuez caramelizada. Ok. Nuez de Castilla caramelizada y la crema, ¿verdad? La espuma es de romero con vainilla. Ah, qué interesante. Bien, Avalitos, Avalitos, Avalitos. Ale, es muy importante que tomes en cuenta que la frustración no se puede volcar en un proceso de trabajo o en un ámbito profesional. Bien, esas caras. Ya sé. Eso, eso. ¡Eso va! Y empiezo a ver las reacciones también de Chef Pablo y de la Chef Betty y digo, creo que salió algo fantástico. Te tengo que dar un abrazo. ¡Ay, no! Gracias, Chef. Gracias, gracias. Y Ale Ávalos, tú tienes que estar en este balcón. Te invito a subir. Este postre es totalmente nasal. Al final hay un gran resabio a miel, pero todo es así, crocantes, empiezas a tener muchos perfume de cítricos, viene la parte herbácea, viene la parte de aceites. Muchas Me emociona gracias. Tu postre y Muchas eso gracias. Es increíble. Muchas Felicidades. Gracias. Gracias de verdad. Muy bien. Uf. Qué lindas palabras. Se ve precioso lo que hizo Alejandra. Y que lo diga el chef Josera, que es una gloria. Felicidades. Es elegante, sutil y verdaderamente gourmet. Me siento muy aliviada. Fue un trabajo durísimo en esta hora. Está donde tiene que estar, no se ha pasado. Está crujiente donde tiene que estar crujiente. Está la fruta, está el fruto seco, está todo. Y además es petit four. Es exactamente lo que queríamos. Nos has tapado a todos la boca. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Estaba muy preocupada, pero creo que esa combinación de sabores les explotó en la boca y lo disfrutaron muchísimo. Mauricio, a la palestra. Ayúdenme, compañeros, por favor. He estado prediciendo su salida durante muchos capítulos. He perdido la cuenta de cuántos. Pero ahí está. Y está presentándole a los chefs un plato. Mi pregunta normalmente es ¿qué hiciste? Pero es como ¿qué hiciste? Pues no sabría decirles. Para empezar, creo que la receta que traía me la aprendí en un momento etílico porque no me hacía sentido nada. Llegando a mi casa voy a arrancar esa hoja de mi libreta porque me va a hundir. Pero creo que tiene un gran sabor. Ah, caray. Es comible, es comible. El aire sabía rico, era jamaica con azúcar, canela y un toque de vainilla. Y ojalá nada más hubiera tenido que presentar el aire. Es indiscutible que eres un tío valiente. Llegó el día. Y tengo que decir que a mí no me sabe mal ni mucho menos, o sea, es que no sabría cómo describirlo, porque... Hice algo nuevo en la gastronomía que es más complicado. Cuando lo vi venir, dije... Pero está el café que me ha dado la vuelta al mango, está el agua de Jamaica y al final el sabor que tiene... Es bueno. Es bueno. Es bueno. Es bueno. Y es un bizcocho crudo que no sabe a crudo, que no sé cómo, carajo has conseguido eso. Yo, que he estado crudo muchas veces, agradezco el comentario del chef Pablo porque cuando estás crudo, con que no huelas a crudo, ya la estás del otro lado. Y como bien sabes, yo siempre digo, menos es más. Y esta vez, no sé cómo lo has hecho, pero menos es más. Gracias, chef. Puede definitivamente colarse a la semifinal. Puede estar entre los finalistas de MasterChef. No te lo creo. Creo que de los tres fuiste el más sereno, el más ordenado, el menos caótico. Tu evolución en esta cocina es asombrosa. Y de eso te tienes que sentir súper emocionado. Como dicen los chefs, siempre los sorprende. O sea, su suerte sorprende a cualquiera. Aquí hay una textura nueva que no sé cómo explicarla, de verdad. Pero hay un gran sabor. Felicidades. Gracias, chef. Caray, Mau, yo quiero aprender de ti. El mango tiene una cantidad de pectina muy alta y sobre todo el que lo usaste en conserva. Al meterlo con un huevo, entonces automáticamente tienes un fan. Como entró al horno, la misma humedad que tiene es como si estuvieras haciendo un bao o es un pan elaborado o hecho al vapor. Esto en las calles de Japón los venden en cualquier esquinita en la noche. Una vez que la gente está terminando de trabajar, siempre van a tener algún tipo de té, una infusión y tienen este postre. No supo qué hizo, pero le quedó y está bien. Y creo que él merece quedarse. Lograste algo que es muy clásico en un país. Felicidades. Gracias, chef. Fue de mi viaje a Japón. Ahora, exacto. De mi viaje a Japón. Ahora es cuando tienes que llamar al embajador y decirle, te lo dije. Ah, exacto. Para que vean que sí estuve, para que vean que sí estuve. Gracias, Mau. Puedes pasar a tus compañeros. Yo buscaba ese postre de Japón. Les recuerdo que yo estuve 2 horas en ese aeropuerto y lo probé. Me gustó y es lo que quería hacer. Arturo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Estoy aprendiendo mucho, estoy observando. Que estaba... que no sabía dónde meterse porque decía, me voy a tirar del balcón. Si se salva este hombre otra vez, me tiro por aquí. Y Lorena diciendo, no, no seas así, no te vayas a tirar. Tampoco es que se vaya a tirar. Chefs, qué difícil momento, pero mucho. Es hora de deliberar. ¿No? Adelante. Claro que sí. Debe de ganar quien mejor sepa cocinar, quien lleve los platos más refinados, quien se prepare y presente las técnicas más convincentes para los chefs. Ver cómo se iban controlando cuando iban viendo que el paso a paso estaba funcionando, es. Pero corrieron, sufrieron, sudaron y nosotros con ellos. Mauricio ha agregado mucho valor a lo largo de esta temporada. 3 grandes dulces. Sí. Qué fuerte este reality, de veras, en que me metí. Qué tensión, qué nervios, qué angustias, qué emociones, bueno, de todo. Chefs, ¿ya decidieron? ¿Tenemos resultados? Es correcto. ¿Una apuesta arriba? Ellos dos han dicho que se iba el pequeño saltamontes y he dicho yo, voy a apostar por Ricardo. Solamente para ver si se va y de verdad eres capaz de tirarte por el balconcillo. Para mí sería muchísimo más sencillo si solo me dicen bye. Aunque tampoco me gustaría irme así, de destruida. Hace mucho tiempo que no teníamos algo así. Entregaron todo. Empezaron con temor, empezaron con muchísimo desacierto, empezaron muy mal, que crecieron mal y después, poco a poco, empezaron a nivelarse. Nos faltaron ingredientes, el chocolate casi lo quemamos, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y al final sacaron tres platos muy, muy buenos. En verdad, muchas gracias a los tres. A mí me vas a dejar una cosa. A los tres, yo dije... Maldito Omni, ¿por qué te llevaste a Chef Pablo? Bravo. Gracias, Chef. Aunque no seamos Marcelo. Yo, que conste que yo dije que Marcelo era... Mi mexicano favorito, lo dijiste. Uno de mis mexicanos favoritos. Okay. Miren lo que han hecho para suavizar un corazón como este, retorcido, roído, traído desde la vieja tierra, acá. Lo que hace México. ¿Mm? Yeah. Los tacos, lo que hacen los tacos. Lo que hacen los tacos y el chile. Ya tomaron su decisión, ¿verdad? Sí. Ok, es que solamente quiero decirles algo, pero no quiero que afecte nada. Pues una disculpa. Y fui muy grosero con el chef Pablo. Me ganó algo. No, son nuevas emociones, nuevos sentimientos que estoy sintiendo y no sé, son rarísimos. Hoy conocieron un Ricardo que solo personas muy allegadas a mí conocen, que es un Ricardo muy real. Eso pasa en todas las líneas de cocina, ¿eh? A la hora del juego, mira, todos estamos armados en una cocina, imagínate. Pero pasan las cosas y después, listo, ya vas. Así y además, lo que pasa en las cocinas se queda en las cocinas. Siempre. ¿Estamos? Siempre. Es un código de cocina. Siento que Ricardo ya desde antes estaba completamente derrotado y por él ya estaba afuera. Llegó la hora y dicho esto, el cuarto semifinalista de MasterChef Celebrity 2022 es... Ay, estas luces también me ponen bien nerviosa. Hemos tenido momentos muy interesantes, pero esto es realmente estresante. ¡Eres tú, Alejandra! Por fin sentí que tenía que subir al balcón y que era justo lo que había sucedido. Yo creo que ya me tocaba estar aquí. Ay, gracias, chefs. He crecido mucho en este programa. Me siento afortunada, bendecida y privilegiada de poder compartir con ustedes lo poco mucho que mi paladar en cierto momento y el conocimiento de la vida pues me han llevado a tener en esta edad, en esta madurez. Muchas gracias. El negro no te va, quítate eso. ¡Bravo! Venga. Sí. ¡Bravo! ¡Corre para arriba! ¡Felicidades, Ale! Después de ver lo que hemos visto esta noche, es normal. Ávalos, te lo has ganado a pulso. Chicos, llegó el momento y dentro de menos de un minuto, uno de vosotros dos ya no estará con nosotros. Cuando yo entré a MasterChef, lo único que le pedía a la vida y a los chefs era no ser el primer eliminado, porque eso me daba pena. Dije, ya, si vas a aceptar esto, mínimo que seas el segundo. Los dos tenéis las mismas posibilidades de quedaros ahora mismo. Y eso quiere decir que los dos tenéis las mismas posibilidades de ganar MasterChef. Pues qué mejor que se vayan los dos. Y quien abandona hoy la cocina de MasterChef Celebrity 2022 es... Mauricio ha estado 12 retos de eliminación y todos los ha sacado de manera victoriosa. Me da gusto que ahorita que estemos aquí sea Ricardo la persona que está junto a mí, que está a mi lado apoyándome. Estoy manteniendo la respiración. Y ya, por favor. ¿Y si nos quedamos los dos, por favor? Yo les quiero agradecer a los chefs, la verdad, su generosidad para compartir su conocimiento, la paciencia que nos tuvieron a todos, especialmente a mí. Yo, como lo dije hace unos minutos, cuando yo entré aquí sabía nada de la cocina y no solo. Ahorita estoy muy orgulloso de lo que he aprendido, sino que también me ha gustado muchísimo. O sea, ahorita valoro y respeto el mundo gastronómico mucho más. Creo que definitivamente la suerte me ayudó, no lo voy a negar, pero también hubo mucho esfuerzo de mi parte y hay personas que eso no lo ven o no lo quieren ver porque pues están muy cómodos juzgando desde su posición privilegiada. Mira, hay un gesto que te define y que es clarísimo y ese es el resumen de todo lo que has hecho aquí. Hoy fuiste tú el que le llevó el sifón a la loca Ricardo, que estaba totalmente sacado en un momento de no sabía qué hacer y tú fuiste corriendo y trajiste el sifón. Eso es lo que has venido haciendo desde el principio. Cuando Tali necesitaba ayuda, tú eres el primero que estabas ahí. Cuando alguien estaba flojo, tú estabas allí. La verdad es tremendo. Nos hacías reír a todos y a mí como me molestabas. Voy a extrañar ese sentido del humor que va más allá de lo negro. Eres mucho mejor persona que cocinero y eres un gran cocinero. Gracias, chef. Muchas gracias. Gracias, Tati. Gracias, Mario. Gracias, muchachos. Gracias. Sí me duele. Sé que ya quedan 2 semanas más y nada más no lo voy a ver 2 semanas más. Fue un viaje divertidísimo, fue un viaje iluminador. Descubrí cosas mías en la competencia, fuera de ella, que no sospechaba. Y tienes razón la chef Betty, MasterChef cambia vidas. Mauricio Mancera. Gracias, muchachos. Pues yo lo que siempre trato de buscar en los proyectos en los que estoy es divertirme y aprender. Y estoy seguro que aquí voy a lograr esas dos cosas. Esas son chile... Tomates verdes con... ¿Te tembló la voz o me pareció a mí? Es la emoción. ¿Qué tal los que lloran en MasterChef? Híjole, no, ya lo... Y enseguida nada más les dicen hola y ya se ponen a llorar. Y el quinto y último semifinalista de MasterChef Celebrity 2022 es... Tu alter ego, tus alter ego. Tú hazte para allá, loca. ¡Eres tú, Ricardo! Hermanos, qué pena. Yo no quería llegar así hasta acá. Arturo, Carla, Lorena, Alejandra, Ricardo. ¡Felicidades! Ustedes 5 son nuestros grandes semifinalistas de MasterChef Celebrity 2022. Pienso en una gran semifinal, pienso en platillos importantes, pienso en cosas que nunca hemos visto antes en la cocina de MasterChef. El camino fue largo y duro, pero todo el esfuerzo, todo el sudor y toda la angustia valió la pena, porque ustedes son los mejores 5 cocineros de esta temporada. Siento que los semifinalistas que estamos son los que tenemos que estar. Vayan a descansar, porque la siguiente semana nos espera una noche muy cardíaca, porque conoceremos a nuestros grandes finalistas. Buenas noches. Descansen. Tengo mis dudas de quién no va a estar en la final.